El sueño de los novios era pasar por el centro del lago para entrar a su evento. El salón de eventos es el Lago del Marqués en Aguascalientes, que ya tiene una entrada tradicional, normal. En el momento que le dijimos que sí al cliente, él se emocionó porque previamente él había dicho un no a sus clientes, a los novios. ¿Por qué? Porque era verdaderamente un grado de dificultad grande. Sobre todo porque es un montaje temporal. Es algo que se debía montar para el evento y desmontarse el día siguiente. ¿Cómo lo logramos? Primero fuimos a un scouting a revisar el área. Fue un ingeniero y yo. Fuimos a revisar cómo íbamos a hacer el montaje. Una vez que revisamos el área, sacamos tres maneras de montarlo. Uno fue anclarlo, uno fue montar una barcaza y otro armarlo en el aire. El cliente confió en nosotros y nos dio la aprobación del proyecto. Entonces hicimos juntas de ingeniería para definir con qué sistema lo íbamos a realizar y afrontar el proyecto. Podíamos, pensamos y valoramos la idea de hacer el puente colgante, hacerlo atirantado, hacerlo con truces, estructurado, meter pilastras, meter flotadores. Evaluamos todas las posibilidades antes de decidir cuál iba a ser nuestro ingeniería ideal. Para esto nosotros tenemos el UDEC Pro, que es el sistema que suma la viga del UDEC más el andamio del scaffold. Y ese es el producto con el cual diseñamos esto. De esta manera tenemos esta viga donde se va a atornillar la madera y que va a ser la parte donde la gente va a caminar. La gente va a caminar por esta parte de aquí. Y dejando la parte estructural aquí abajo, donde tenemos el refuerzo diagonal y tenemos este par de refuerzos que van a ir haciendo todo el trabajo. Después vamos a añadir un segundo refuerzo aquí para poder completar los 40 metros. Creemos que es un sistema fácil de montar, fácil de armar y sería solamente resolver la ingeniería de pasar sobre el agua. Y decidimos montarlo con la barcaza y al principio para nosotros era muy complicado. Poco a poco lo fuimos armando y decidimos y vimos que sí se podía lograr. Y como Top Line siempre acepta retos, este reto sí se logró. El reto, tenemos nuestro lago con un espacio de 46 metros. Creamos una barcaza de esta manera con tambos de 200 litros. Calculamos nosotros que nuestro peso total es de 2 toneladas 800. Entonces empezamos a armar nuestro scaffold de esta manera. Armamos una sección y empujamos. Armamos una sección y empujamos. La realización de este tipo de proyectos para nosotros es un gusto, ya que por un lado cumplimos el sueño de una persona y por otro lado nosotros nos desarrollamos y crecemos ante el reto. Era un gran reto que en su momento causó estrés, en su momento nos quitó el sueño, pero ahora lo vemos como algo que sucedió, que fue exitoso y realmente para una próxima ocasión pues va a ser algo muy sencillo de realizar. Agradecemos la oportunidad de hacer este tipo de proyectos y estamos alertas para lo que siga.